2.600 casos son los que ha resuelto el Instituto de Acceso a la Información desde que entró en funcionamiento en el año 2013 en El Salvador. La comisionada saliente, Herminia Funes, habló sobre los logros alcanzados por la institución en estos 6 años de trabajo. Solo el hecho de haber logrado que se hicieran públicas las declaraciones patrimoniales de los funcionarios es un avance que muchos veíamos imposible en el país. El camino está trazado. Los logros se han alcanzado de la mano con las personas que han ejercido su derecho de acceso a la información pública. No debemos permitir ni el más mínimo retroceso. Por su parte, el comisionado recién juramentado, René Cárcamo, detalló los desafíos que aún están pendientes. Es descentralizar las actividades. Esto significa, por ejemplo, acercar esos servicios a la población haciendo el uso de tecnologías, realizar audiencias orales también fuera de la sede del instituto, es decir, en otros sectores del país, la transmisión de audiencias en vivo, extender servicios como capacitaciones, recepción de apelaciones, entre otros. Durante el acto de celebración, el instituto otorgó diplomas de reconocimiento a instituciones que le han apoyado en la implementación de la ley y se comprometió a seguir trabajando por consolidar la transparencia y la democracia. Con imágenes y reportes de Carlos Hernández, este es un informe de laprensagráfica.com.